Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Python desde cero, donde en este momento nosotros estamos viendo los tipos de métodos que nosotros podemos utilizar de la clase string para poder tratar la información que nosotros almacenemos en uno de estos objetos que puede almacenar una cadena de texto. Vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior y voy a comentar esta línea de código porque vamos a utilizar a otro método. Vamos a colocar el método que se utiliza para poder imprimir, vamos a abrir paréntesis. Dentro vamos a colocar el objeto name y vamos a colocar punto y vamos a llamar a un método que hace lo contrario que hace el método anterior. Tenemos el siguiente método. Este método prácticamente va a buscar un carácter, pero al final de la cadena de texto. El que usamos anteriormente buscaba al principio de la cadena de texto. También recibe un argumento para poder buscar ese carácter. Vamos a colocar comillas doble, luego el carácter A y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Y podemos observar que me devuelve el valor de verdadero, indicando que encontró ese carácter al final de la cadena de texto. Por este motivo contiene el siguiente nombre. Esto significa que empieza a buscar desde el siguiente carácter, que está al final del apellido. También recibe más argumentos para indicarle el inicio y el final hasta donde va a buscar ese carácter. Podemos colocar el valor de 12, ya que es la longitud que contiene mi cadena de texto. Y voy a indicarle que busque desde la posición 12 hasta la posición 3. Vamos a verificar. Y me va a retornar un valor verdadero, porque sí encuentra el carácter. Bueno, me ha devuelto el valor de falso porque aquí tenemos que especificarle el inicio de la cadena de texto. Voy a colocar el valor de 3 y aquí voy a colocar el valor de 12. O sea, que hasta la posición 12 busque ese carácter. Bueno, prácticamente la cadena de texto contiene 12 elementos. Siempre se cuenta el espacio. Perfecto, y me devuelve el valor de verdadero. Pero ¿qué pasa si yo le indico justamente aquí que empiece a buscar desde la posición 8 hasta la posición 12? Claramente me va a devolver un valor verdadero porque al final está la letra A en minúscula. Podemos observar que tengo el valor de true. Si yo aquí le ingreso una letra A en mayúscula, me va a devolver un valor falso. Porque al final de la cadena de texto está una letra A en mayúscula, no está la letra A en minúscula. Pero ¿qué pasa si yo le elimino el siguiente dato? Vamos a ejecutar la aplicación y me ha devuelto el valor de verdadero porque al final de la cadena de texto sí está la letra A en minúscula. De esta forma también podríamos utilizar a este método si queremos empezar a buscar un dato desde el final de la cadena de texto. O podemos utilizar el método anterior que utilizamos, que empieza su búsqueda desde el inicio de la cadena de texto. Vamos a comentar ahora esta línea de código porque vamos a utilizar otro método. Vamos a colocar almohadilla y vamos a colocar nuevamente el método para poder imprimir datos. Vamos a colocar paréntesis, el objeto name. Vamos a colocar punto para poder llamar al siguiente método que ya lo tenemos en lista. Un método que recibe un parámetro de tipo entero. Podemos observar el parámetro que recibe, que prácticamente es la cantidad de veces de espacios que va a crear en nuestra cadena de texto. Vamos a colocar el valor de 3. Si nosotros ejecutamos la aplicación tal como está, pueden observar que me devuelve una cadena de texto, pero la cadena de texto contiene prácticamente solo un espacio donde está separando el nombre y el apellido. Bueno, aquí voy a colocar nuevamente el apellido. Para poder generar espacio, este método necesita que la cadena de texto contenga unos caracteres especiales. Bueno, aquí lo que haré será colocar la barra invertida. Después vamos a colocar el carácter T. De esta forma le estamos indicando a este método donde estén esos caracteres va a generar un espacio. Vamos a ejecutar la aplicación y pueden observar que me ha generado un espacio. Bien, genial.
pero pueden observar el tamaño del espacio que contiene la cadena de texto. Es porque aquí nosotros le estamos indicando la cantidad de espacios que se van a generar. Como yo le coloqué el valor de 3, pero si colocamos 1 y nuevamente ejecutamos la aplicación, se reduce el espacio. Todo va a depender al valor que nosotros le proporcionemos justamente a este método como argumento y donde coloquemos el siguiente carácter. Vamos a utilizar ahora otro método. Vamos a colocar el objeto name y vamos a llamar al siguiente método que también podemos utilizar para poder realizar búsqueda. Pero este método también busca al final de la cadena de texto. El primer argumento es el dato que nosotros vamos a buscar en la cadena de texto. Voy a colocar comillas dobles y voy a colocar el siguiente dato que busque en la cadena de texto la siguiente palabra. Ahora, el segundo argumento es un dato de tipo entero y con esto le vamos a indicar la longitud desde donde empezará a buscar la cadena de texto. Yo voy a colocar el valor de 6, o sea que desde la posición 6 empezará a buscar la palabra paguada en la cadena de texto. Vamos a ejecutar la query para ver el resultado que nos proporciona este método. Y pueden observar que me ha devuelto negativo 1, indicando que no encontró el dato solicitado en la cadena de texto. ¿Por qué no encontró el dato solicitado? Porque la letra A está en la posición 0, la letra L en la posición 1, la letra E en la posición 2 y la X en la posición 3. El espacio que se genera justamente aquí utilizando este método, ese espacio está en la posición 4, en la posición 5 está P y en la posición 6 está la letra A. Y aquí le estamos indicando que desde la posición 6 empieza a buscar la siguiente palabra, pero aquí no está esa palabra, justamente desde la posición 6, que es la letra A. Nos hace falta la letra P. Esto significa que yo aquí tengo que colocar en vez del valor de 6, el valor de 5, para que me encuentre esa palabra exacta en la cadena de texto. Voy a ejecutar la query. Bien, perfecto, como pueden observar, me ha devuelto el valor de 5, indicando que desde la posición 5 en la cadena de texto se encuentra el dato paguada. Muy bien, de esta forma nosotros podemos utilizar a este método para poder realizar búsquedas en una cadena de texto. Pero este método busca la palabra al final de la cadena de texto. Pero aquí le especificamos que empiece su búsqueda desde la posición 0, que está a la izquierda, a la derecha. Vamos a utilizar otro método, pero para esto voy a crear un objeto llamado cadena. Le voy a asignar una cadena de texto. Vamos a colocar nombre, luego vamos a colocar llave. Dentro de la llave voy a colocar el valor de 0. Prácticamente aquí lo que haremos será utilizar el método format, método que ya utilizamos anteriormente, pero lo vamos a utilizar de una forma más distinta y voy a colocar el texto edad, luego voy a colocar llave, dentro de la llave voy a colocar el valor de 1. Ahora vamos a colocar punto y vamos a llamar a ese método llamado format. Vamos a abrir paréntesis. Dentro de los paréntesis voy a colocar unos argumentos que serán los datos que vamos a visualizar en la llave. Anteriormente nosotros utilizamos las llaves totalmente vacías, pero aquí contienen un valor numérico indicando la posición del argumento que nosotros le vamos a proporcionar al método format, donde voy a colocar como primer argumento mi nombre, luego voy a colocar un dato de tipo entero. Ahora vamos a colocar la función para poder imprimir nuestro dato que está en el objeto cadena. Vamos a ejecutar nuestra aplicación tal como está y pueden observar que tengo el siguiente dato: nombre, Alex, tengo la edad de 52. De esta forma también podemos utilizar el método format, pero aquí podemos hacer cambios. Podemos indicarle que el argumento que está en la posición 1, que está dentro de los paréntesis del método format, se muestre en esta llave. Y aquí vamos a colocar el valor de 0 para que se muestre el dato que está en la posición 0,
En esta llave vamos a ejecutar la aplicación y pueden observar que tenemos nombre 52, edad, Alex, donde se ha invertido la información. También se puede utilizar este método de esta forma, colocando la cadena de texto, luego mandando a llamar a nuestro método format y proporcionarle los argumentos necesarios que nosotros queremos que se visualicen en la cadena de texto. Y de acuerdo al valor numérico que contiene cada llave, así se mostrará el dato de acuerdo a la posición de estos argumentos. Vamos a seguir viendo más ejemplos de los métodos que podemos utilizar con estos objetos de la clase String. Vamos a crear un objeto donde voy a crear una colección de datos. Voy a asignarle y vamos a colocar llave. Dentro de la llave vamos a colocar comida simple, porque lo que haré será crear una llave. Voy a colocar la letra X, luego vamos a colocar dos puntos y en esta llave X voy a almacenar un dato numérico o podemos almacenar cualquier tipo de dato que nosotros queramos. Bien, de esta forma estoy creando prácticamente un diccionario. Luego vamos a colocar coma porque voy a crear otra llave y dentro de la comilla simple voy a colocar la letra Y. Fuera de la comilla simple vamos a colocar dos puntos porque vamos a almacenar en esta llave el siguiente valor numérico. Esto significa que este objeto contiene esa información. Si colocamos el puntero sobre el objeto, el editor me muestra que este objeto es de la clase diccionario. Bueno, ya en este punto estamos viendo un ejemplo básico de cómo podemos crear un diccionario, o sea, una colección de datos, donde dentro de las llaves se crean unas llaves que van a almacenar esta información, unos datos de tipo entero. Y utilizando esta llave es como nosotros vamos a recuperar estos valores de tipo entero. Ahora, dentro del método, vamos a colocar comillas simples. Dentro de las comillas simples vamos a colocar llaves. Y dentro de las llaves vamos a colocar una de las llaves que contiene nuestro diccionario, donde voy a colocar X, indicando que dentro de esta llave vamos a visualizar el dato que está almacenado en la llave X de nuestro diccionario. Ahora vamos a separar y vamos a colocar nuevamente llave para colocar dentro de la llave la letra Y, que la llave Y que está en nuestro diccionario va a mostrar su información, que es el valor de 98. Ahora, fuera de la comilla simple, vamos a colocar punto porque vamos a llamar al método formatMap para poder mapear la información que contiene nuestro diccionario. Dentro de los paréntesis vamos a colocar nuestro objeto diccionario. Ahora, si ejecutamos nuestra aplicación, bueno, al parecer tengo un pequeño inconveniente. Lo que pasa es que yo aquí estoy llamando al método print, que es justamente el siguiente objeto. Bueno, es un error que acabo de cometer. Vamos a ejecutar la aplicación y pueden observar que tengo el siguiente resultado. Tengo 41 y tengo 98, donde hemos formateado o mapeado la información que está en el siguiente objeto, que es un diccionario que contiene la siguiente información, donde contiene una llave X y en esta llave X estamos almacenando el valor de 41. Luego se ha creado una llave Y que está almacenando el valor de 98. Justamente dentro del método print hemos colocado llaves y dentro de las llaves hemos colocado el nombre de las llaves de nuestro diccionario X y también Y. Y donde están esas llaves es donde vamos a mostrar la información que están almacenando cada llave. Y lo estamos haciendo utilizando el siguiente método format y le estamos proporcionando como argumento el objeto diccionario. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no le especificamos dónde mostrar los datos? Vamos a eliminar esta cadena de texto y vamos a ejecutar la aplicación. Podemos observar que tenemos un error porque necesitamos proporcionar la información al método format donde mostrará la información que está mapeando del siguiente objeto. Tal como lo estamos haciendo justamente aquí, le estamos especificando dónde mostrar cada información que contiene nuestro diccionario. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso
de lenguaje de programación de Python desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.